Las sirenas. Tienen distintos conceptos dependiendo de la interpretación que le den. Vienen de la mitología griega. En la antigüedad clásica se le representaba como seres híbridos sin rostro o de torso de mujer y cuerpo de ave, similar a las Ba de la mitología egipcia, que habitaban en una isla rocosa. A partir de la Edad Media adquirieron una apariencia pisciforme. Hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se le atribuía una irresistible voz melodiosa con la que se atraía localmente a los marineros. Las sirenas, como doncellas marinas que engañaban a los navegantes con su gran belleza y dulzura de su canto. De la cabeza, del ombligo, tienen cuerpo de virgen y semejante al género humano, pero poseen una escamosa cola de pez que siempre ocultan en el mar. Posteriormente, la sirena surgió utilizada como el símbolo de la peligrosa tentación encarnada por las mujeres. Sí, esto en la Edad Media. En la Biblia no se mencionan las sirenas, pero sí algunos híbridos que proceden directamente de la mitología griega, como el sátiro. Y otras criaturas híbridas, como los nefilim. Ahora, si estas criaturas fuesen reales... Ok, no voy a pegarme mucho al concepto griego original, porque eso sería ser clickbait, como lo hace cierta persona. Así que solo voy a dar unos pocos conceptos. A ver, voy a imaginarme que sería seres de naturaleza sapiente con estructura similar a los primates, pero con la parte trasera similar a un pez. Ahora, esto no sería raro si consideramos que la ballena o el delfín, que son mamíferos, que físicamente se parecen a los peces, pero no son peces. Ahora, ¿serían mamíferos? Sí, tal vez no se reproducirían por huevos, sino por mamíferos. Tendrían que salir constantemente del agua para respirar. Y también habrían detalles como que su cuerpo estaría hecho para soportar hasta cierto punto la presión. No puedo hablar de su comportamiento social, pero puedo decirme que serían criaturas que viven en sociedad. Serían macho y hembra, obviamente. Pero para encajarlo mejor con la mitología griega, diremos que el macho es el que cuida de las crías y la hembra es la que caza. Ahora, eso es lo que me puedo imaginar. No vayan a tomar videos de YouTube como referencia, ya que evidentemente si las sirenas existiesen, tal vez ya les habríamos descubierto. Aunque quién sabe, las profundidades de los océanos son un gran misterio. Ni siquiera sabemos cuántas criaturas viven allí. Bueno, a excepción de algunos lugares, esta zona es en extremo fría y hay pocos lugares conocidos por la especie. Bueno, podemos imaginarnos que hace muchos, muchos años una especie de homo se separó del resto y se empezó a adaptar a la vida acuática, teniendo una gran resistencia al aire, tal vez un poco sensible a la luz del sol, ya que sus ojos se adaptarían a ver la luz en el agua y cazarían de noche por este motivo. Normalmente cazarían pescado y de vez en cuando, tal vez en épocas en que falte comida y pase y se presente la oportunidad, cazarían hombres, homo sapiens, con sus colas para impulsarse en el agua. Estarían ubicados en algunas islas pequeñas habitadas en el... algunas islas pequeñas deshabitadas alrededor del mundo. Digamos que esas criaturas vivieran en las aguas griegas. Seducen hombres para cazar, más o menos como en Piratas del Caribe. ¿Qué pasaría? Pues bien, no es de dudar que el hombre, estando en su propia tierra, seguiría avanzando tecnológicamente. Y se verían a las sirenas como depredadores, similar a como son las pirañas o los tiburones, con los que tal vez tendrían que competir. Y solo existirían en ciertos lugares del mundo que cumplan condiciones con las que estén cómodas. Ahora, dejando al ser humano desarrollarse, el ser humano, como es propio de él, encontraría placer en cazar a tales criaturas. Ahora, aunque las sirenas tuvieran en su encanto inóptico, como se ve en la Odisea, esto se podría solucionar solo tapándose los oídos. Y cazaría a estas criaturas. Ahora, no sé si comerlas cuenta como canibalismo, ya que existe la sopa de mono, así que... Bueno, se podría decir que cazarían a estas criaturas. Ahora, si el ser humano con su ingenio cazar a estas criaturas obligaría a estas criaturas a dejar de vivir en playas deshabitadas y a empezar a vivir en lugares más profundos del océano, sobreviviendo los más rápidos, más inteligentes y obviamente los que estén adaptados a una vida más profunda. Ahora, a los que capturen pero no mueran, tal vez los exhibirían como en un zoológico o tal vez los traten similar a los esclavos. Serían fruto de una gran experimentación.
Y así podría seguir. En algún punto podríamos pensar que el ser humano cree que esta cosa esté in situ extinta. Pero llegará el calentamiento global. Las condiciones ambientales estarían cambiando. Los océanos estarían calentando por culpa del hombre y su calentamiento global, preocupándose. Tal vez tuvieran que salir las sirenas a enfrentarse a la humanidad. ¿Pero tú qué crees? ¿Consideras que las sirenas, siendo seres sapientes, avanzarían tecnológicamente o estarían en aislamiento similar a como están los centinelas en la vida real? Escríbelo en los comentarios. Adiós. Porque tiene la camiseta de sí mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo, pues les dejo aquí en la descripción el enlace a mi página de Facebook. Barra Bibliopoly Comic, donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion como Biblio Sin Filtros o Bibliopoly Comic Recopilaciones, donde subo los videos con una semana de anticipación. Esto evidentemente porque YouTube tarda una semana en revisar la monetización. También, si no tienes Facebook, no, tampoco Dailymotion, y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo, puedes hacerlo a través de Discord. Lo dejo en la descripción. Y te dejo por aquí otros videos que te podrían interesar. Bien, adiós.